only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. ¡Hey! ¿Sigo gritando? ¡Hey chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo después de esta pequeña intro que acabo de hacer. Hoy quería hablaros de un tema que la verdad, desde hace tiempo quiero tocarlo. Sí, de vez en cuando me gusta hacer este tipo de vlogs hablando simplemente de tú a tú a la cámara y nada más, simplemente eso. Bien, el tema que vamos a tratar hoy, chicos, es del apoyo y de los likes. Antes que nada, chicos, quiero deciros que si esto no lo sabéis, hay gente que no está suscrita a nuestros canales y aún así ve nuestros vídeos. Con nuestros me refiero a los de los youtubers. Esto puede ser, pues ya sea porque a lo mejor el vídeo aparece en recomendados, porque el vídeo... no sé. El caso es que hay mucha gente no suscrita, y eso es importante, que ve los vídeos. Incluso a diario, me atrevo a decir. Ahora viene el kit de la cuestión. Y una pequeña reflexión. La cantidad de likes de media en los vídeos ha pasado de estar aquí a estar aquí. Bueno, si lo veis más o menos, se traza una curva hacia abajo. ¿Por qué ha sido? No lo sé. Esta es una de las razones por las que quiero hacer este vídeo. Para que vosotros en los comentarios me digáis vuestra sincera opinión. Si habéis dejado de dar likes, o si realmente no dais likes porque no os gusta dar likes. Si el vídeo realmente no os fascina, no os gusta. Digamos que hay solo vídeos especiales a los que le dais like. Hombre, sí que es verdad que cuando hago un vídeo diferente, por ejemplo, un vídeo de piano, de yo que sé, una cover, lo que sea, una cover y un vídeo de piano es lo mismo. Pero sí que es verdad que entonces sí que hay muchos likes. Entonces me da a pensar, ¿será esto por la monotonía? ¿La gente se acaba cansando de un contenido? Los suscriptores van y vienen, ¿vale? O sea, parece que estoy hablando como si fueran números, pero realmente son personas, tenéis que tenerlo en cuenta. Personas con su vida, sus sentimientos, etc. Así que a lo mejor a una persona, igual que a ti te puede dejar de gustar, yo que sé, Hora de Aventuras, que Hora de Aventuras mola mucho, o sea, no sé a quién le puede dejar Hora de Aventuras. Pues te puede dejar de gustar el canal de Oli y te vas al canal de Hippo, o yo que sé. O te puede dejar de gustar el canal de Bray y te vas al canal de Celopan, yo que sé. La cuestión es que la frase de para gustos, colores. Y realmente se ve reflejado bastante en los canales de YouTube. O sea, ahora mismo, a día de hoy, tengo 700.000 suscriptores, 720 y pico mil, y activos, a lo mejor, entre todos los que ven los vídeos, que algún día no ven los vídeos porque no se ven todos, a lo mejor tengo 60.000 como mucho. ¿Esto por qué ocurre? Bien, puede ser por el cambio de contenido. Yo antes, como sabéis, era Minecraft a tope, full, incluso diría que super PvP. Y ahora me gusta más hacer lo que me apetece en el momento. Si subo Minecraft PvP, pues lo subo, pero si subo un blog como esto, pues os lo subo también. Esa es la cuestión, chicos. Obviamente sé que no todos los vídeos pueden gustar tanto o no tienen que tener la misma cantidad de likes fija, pero sí que es motivante para un youtuber ver cuando vosotros apoyáis el vídeo. O sea, os voy a hacer un ejemplo. ¿No os mola, por ejemplo, cuando hacéis un examen y yo que sé, os ponen un 5, ¿vale? Lo habéis aprobado por los pelos, pero el profesor os dice enhorabuena a Carlos, por ejemplo? O sea, ese simple enhorabuena del profesor ya te motiva a seguir estudiando, a seguir aprobando. Y es que es eso. Un vídeo puede ser un vídeo de 5 o puede ser un vídeo de 10. El 10 es muy complicado, os lo voy diciendo ya, ¿eh? Soy consciente de que muy poca gente consigue hacer vídeos muy buenos, muy profesionales, y que para eso se necesita ser una mente muy creativa, tener una buena idea y llevarla a cabo de una manera muy buena. Pero aún así, si el profesor os dice bien, habéis sacado un 6, bien, habéis sacado un 5, enhorabuena, has aprobado, te da el gusto. Es lo mismo con los vídeos. Si yo hago un vídeo, a lo mejor, imaginaos que los vídeos se puntuaran de 5 sobre 10. Si el vídeo no os ha gustado, ¿entendéis? Le dais like a ese vídeo y nos motiváis a hacer más. Es frustrante a veces como ver cómo la cantidad de likes bajan. Esto no le pasa a todos los youtubers, ¿vale? Pero eso, chicos, a lo que quiero llegar. Si os gusta un vídeo, si os gusta, si os mola, darle like, ya sea un vídeo mío o sea un vídeo, yo que sé, de Auronplay. Si os ha gustado el vídeo, os ha sacado una mínima sonrisa, dejad ese like, no os cuesta nada. Si decís que no estáis suscritos o no tenéis una cuenta, suscribiros al canal, os gusta el canal, veis los vídeos, suscribiros. Os va a mandar una notificación, además, si vosotros queréis, cada vez que se suba un vídeo, así no os lo perdéis. Son todo ventajas, la verdad. Así que lo que os decía, chicos, que os suscribáis a los canales que os gusten, que le deis like a los vídeos que os hagan sonreír, que os entretenga, que le deis ese pequeño apoyo al youtuber. Los vídeos son gratis, o sea, tenéis el televisor, tenéis un montón de canales, tenéis un montón de cosas para ver. Si realmente decís dedicar vuestro tiempo a ver un vídeo, a entreteneros, a que ese vídeo os proporcione algo positivo a vosotros mismos, si lo ha conseguido, dejarle un like. Si lo ha conseguido,
darle un me gusta, que le ayuda un montón al creador y ya digo, le motiva a seguir trabajando y hacer mejores vídeos cada vez. O sea, ser youtuber es un tema muy complicado. O sea, hay días en los que te levantas y dices, yo no puedo hacer vídeo hoy porque es que mi cuerpo no da para ello. Y a veces tienes que poner todo de tu parte. Eso es a lo que quería llegar. Sé que igual a mucha gente no le gusta que pidamos likes, pero si los pedimos es que a veces no os dais cuenta de que la gente no los da de por sí. ¿Nunca habéis visto en los vídeos de los youtubers una tarjetita que sale así de un lado del vídeo? Por ejemplo, lo voy a poner ahora. Deja tu like o algo así. ¿Nunca lo habéis visto? Pues es por eso, para incentivar que la gente le dé like. Un like tuyo, si de la persona que estáis viéndolo en este momento, fijaros lo que hace. 1. Suma apoyo al vídeo. 2. Si se comparte por las redes, comparte el vídeo y ayuda a que nosotros crezcamos como youtubers y cada vez le llegamos a más gente y podamos divertir a más gente y hacer más contenido. Por consecuente, evolucionar como youtubers. 3. Le da una buena imagen al vídeo. Si el vídeo realmente es un vídeo bueno, es un vídeo divertido, la gente va a entrar y va a ver tantos likes y va a decir, ¡oy, este vídeo está bien! Si tú entras a un vídeo y ves que tiene a lo mejor 1000 likes y 200 dislikes, por ejemplo, la persona va a pensar, pues a lo mejor este vídeo no está tan bien, o a lo mejor el vídeo incluye algo que hace que este vídeo no sea un gran vídeo, o que hace que este vídeo a lo mejor no tenga que verlo, o que hace que este vídeo tenga algún tipo de mal rollo o lo que sea. Realmente nosotros nos esforzamos bastante, os lo puedo decir cada día, para tener un vídeo diario para vosotros ahí, ¡pum!, puesto. Ahora, no os estoy pidiendo que le dé like a todos los vídeos, ya digo, solo a los que vosotros consideréis. Creo que como personas, como humanos, tenéis vosotros vuestro propio criterio y podéis decidir si queréis darle un like a un vídeo o si queréis apoyarlo. Solo eso, que si realmente lo pensáis en vuestra cabeza, no os echéis para atrás, intentadlo. Es un clic, no es nada. Y ya digo, el tema de suscribirse, yo realmente pienso que suscribirse es algo que ayuda un montón a que no te pierdas ningún vídeo y también a que el creador pueda crecer como youtuber. Y este, chicos, ha sido mi punto de vista. Me gustaría que por los comentarios, que para algo está, me dijerais que os ha parecido. También, pues, decidme lo que os he dicho antes. ¿Por qué creéis que la cifra de likes ha podido bajar? ¿Será la feed de YouTube? ¿Será el contenido? Pues eso, chicos, que estoy aquí para vosotros y para que me deis vuestra opinión, que me interesa mucho y me gustaría conocerla. Y hablando ahora de algo un poco diferente, estoy preparando algunos proyectos en mi mente que me gustaría llevar a cabo este verano, grabar un montón de cosas muy guays con la cámara nueva. Así que, chicos, os meto un poquito de hype. Me gusta hacer mucho hype siempre, porque creo que es sano para el cuerpo. Creo que meter hype mola. Espero que os haya gustado un montón este vídeo, que lo tengáis en cuenta, que lo compartáis con vuestros amigos, que este vídeo le llegue al número posible de gente. Ya no tienen por qué ser mis suscriptores. Realmente me interesa que este vídeo lo vea mucha gente para que se den cuenta y para que hagan una pequeña reflexión y que YouTube poco a poco vaya mejorando y yo con este vídeo aporto mi pequeño granito de arena. Así que, chicos, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Dejad un like si os ha gustado, si estáis de acuerdo, si os he entretenido o si os he sacado una pequeñita sonrisa con alguna de mis tonterías. Y nos vemos mañana, chicos, en mi canal con un próximo vídeo. Chao, chao. Bye. De verdad, los móviles siempre tienen que estar entrando en los vídeos y sonando cuando estoy grabando. Yo no sé, cuando no estoy grabando no suena, pero cuando estoy grabando, ¡pum! WhatsApp.